Y en este recorrido de Artes de Irte, en este programa de MBM Televisión, pues estamos en el Instituto de Artes Gráficas de Oaxaca, un espacio maravilloso, un referente de la cultura a nivel mundial por parte de nuestro querido Oaxaca. Yo soy José Luis Pérez Cruz y esta tarde aquí en este instituto que todos conocemos cariñosamente como el Yago precisamente ubicado en la calle de Alcalá 507, enfrente del Templo de Santo Domingo de Guzmán, vamos a platicar con Diego Flores Magón. Él es director general de un espacio maravilloso que es la Casa del Hijo del Aguizote. Muy buenas tardes, Diego. Hola, bienvenido a Artes de Irte. Encantado. Pues, si nos quieres comentar acerca de este proyecto que sí, no solamente conlleva un lugar que tiene un archivo, una imprenta y un museo, sino también una historia de muchos años y también un trabajo muy largo, ¿verdad? Sí, pues bueno, es difícil de resumir, ¿no? Porque la historia es larga, en cualquiera de sus vertientes que acabas de mencionar, pero para ponerlo de una manera muy concreta y muy puntual, la Casa del Hijo del Aguizote es un espacio recuperado en el Centro Histórico de la Ciudad de México, en el domicilio que fue donde estuvo antiguamente, es decir, a principios del siglo XX, la imprenta del periódico El Hijo del Aguizote. El Hijo del Aguizote era un periódico antiporfirista, gráfico, satírico, que fundó Daniel Cabrera en 1885, y es notable en sí mismo como una publicación muy importante desde muchos puntos de vista en la historia gráfica, en la historia de la prensa escrita en México, pero tiene además de excepcional que en el camino de Daniel Cabrera o del Hijo del Aguizote se cruza con otro camino también muy interesante, más interesante si me preguntas a mí, que es el del primer movimiento revolucionario del siglo XX mexicano, que encabezó Ricardo Flores Magón en una organización política que era el Partido Liberal Mexicano. Entonces, la historia es que en 1902 llegaron los jóvenes que en ese momento estaban formando un proyecto político de oposición a Porfirio Díaz, hacerse cargo de la imprenta del Hijo del Aguizote. Entre ellos estaba mi hermano Ricardo Flores Magón, que era el menor de los hermanos Flores Magón, que había llegado a Oaxaca precisamente por ahí de 1878, me parece, 79 de la Ciudad de México. Migraron para instalarse ahí y sobre todo para que se educaran los hijos. Nosotros conservamos el archivo de Enrique, porque Enrique mismo conservó su colección, que pasó a manos de mi abuelo, que pasó a manos nuestras. Y desde el origen, es decir, desde el bisabuelo, el destino de esos papeles era ser públicos, para eso se conservaron. Y nos pareció buena idea recuperar ese que había sido domicilio de la imprenta del Hijo del Aguizote para alojar ahí los papeles, y a partir de la combinación de ese archivo y ese espacio, crear, improvisar, inventar una programación cultural. Y eso es lo que hacemos actualmente. ¿Dónde se encuentra cuál es el domicilio de esta casa del Hijo del Aguizote? Se encuentra en la calle de República de Colombia número 42. ¿Colombia? No, República de Colombia número 42. Esto es en los alrededores de la Plaza de Santo Domingo. Y es muy importante nuestra ubicación por dos razones inmediatas. La primera es, se encuentra en esa ubicación porque ese es históricamente el barrio de los impresores en la Ciudad de México. Así que es Santo Domingo y sus alrededores. Y ahora ya no lo es. El gremio se ha desplazado hacia el occidente y ahí ya no hay imprentas. Otra razón por la que es muy importante es que hay un centro histórico turístico y un centro histórico popular o proletario en la Ciudad de México, y nosotros estamos del otro lado de una frontera no reconocida, pero muy clara, entre un centro histórico burgués, porque es la palabra, turístico, y un centro histórico de una vocación plenamente popular. Y comercial. Casi totalmente comercial, y que responde más bien a la fisonomía de Tepito como un polo urbano que al centro histórico monumental de Bellas Artes, Alameda, Zócalo. Y eso es muy importante para nosotros, el estar ahí.
actualmente qué actividades están realizando desde que abren ya físicamente este espacio con un archivo pues muy, pues que dan ganas de conocerlo, ¿no? Sin duda, con una imprenta y con este museo. Pues yo creo que nuestras actividades se organizan en tres ejes, los que comentaste al principio, el archivo, la imprenta y el museo. Uno, tenemos un archivo, como ya lo mencioné, ese archivo lo hemos digitalizado. Nuestro propósito es abrirlo para la consulta pública de manera indiscriminada por medio de internet. Hemos dado pasos muy importantes en esa dirección con apoyos de instituciones académicas internacionales para poner todo el sistema y luego para digitalizar los papeles. Además, otra vertiente muy importante de esa parte del archivo es que vamos digitalizando otras colecciones que se incorporan de manera digital a esa colección primordial que es la de Flores Magón, de modo que digitalizamos papeles del Archivo General de la Nación, como 14.000 imágenes, digitalizamos documentos privados de Daniel Cabrera, el fundador del periódico Perdidos en la Biblioteca Municipal de Zacatlán de las Manzanas, su pueblo originario en Puebla. Y esto es una primicia, este año vamos a digitalizar una colección de pertenencias de papeles personales de Ethel Dufy, quien fue en algún momento esposa de John Kenneth Turner, autor de México Bárbaro, los dos socialistas estadounidenses muy afines a los miembros del Partido Liberal Mexicano, en particular Ricardo Pérez. Entonces, esa es más o menos la dirección que lleva el archivo. Además, hacemos proyectos de creación de nuevos documentos, o sea, el archivo contemporáneo, y trabajos experimentales con colecciones que creamos y publicamos inmediatamente. Además, el espacio sirve como archivo, como museo, perdón, donde hacemos lecturas de nuestras colecciones. Normalmente tienen que ver con nuestros ejercicios de rescate documental. Actualmente tenemos una exhibición de Daniel Cabrera a partir del rescate de sus papeles. Y el próximo año, a principios, vamos a tener una exhibición a partir del rescate de estos documentos desconocidos de Ethel Dufy Turner, curada por el antropólogo Claudio Lobnitz de la Universidad de Columbia, que acaba de publicar en castellano un nuevo libro, el mejor desde mi punto de vista que está escrito, acerca del Partido Liberal Mexicano. Y además tenemos una imprenta, y eso es lo que nos tiene aquí ahora en Oaxaca. Pusimos una imprenta y hemos hecho ejercicios, sobre todo de agitación política y propaganda ideológica. Hemos puesto la imprenta a hacer sobre todo sueltos, carteles impresos de naturaleza precaria, efímera, dando forma impresa a obra gráfica y poética ligada con coyunturas políticas o causas de protesta específicas, en particular, por ejemplo, con Ayotzinapa o con la situación de la libertad de expresión en México. También es otra primicia, sobre la base de esos ejercicios que han sido más bien espontáneos, urgentes, ¿no?, de trabajo con imprenta, en Papel Revolución, respaldos verdaderamente precarios, tenemos el dicho entre broma y veras de que entre menos valga, mejor, para poder ser distribuido de manera masiva y gratuita y pasar de mano en mano para ser utilizado en el marco de la protesta. Vamos a fundar este año nuestro programa editorial con un primer libro, aunque tenemos otros dos en fila. Vamos a sacar uno primero a partir del rescate de los papeles de Ethel, escrito por el mismo Claudio Lobnitz e impreso en nuestra imprenta. Esto es interesante y de eso voy a platicar el sábado aquí en el Diago, que es una colaboración que estamos haciendo con uno de los editores autoeditores de la Ciudad de México, que es Nicolás Pradilla, del Taller de Ediciones Económicas, y es una colaboración que nos va a permitir sentar la pauta para el desarrollo de dos colecciones bibliográficas que empezaremos este año. Pues te agradecemos mucho que hayas compartido esta información con nosotros aquí en Artes de Irte. Diego Flores Magón,
director de la casa El Hijo del Aguizote. Muchas gracias por estar aquí en Artes de Irte. Encantado. Yo soy José Luis Pérez Cruz y los invito a que no se despeguen de MVM Televisión. Vamos a un corte y volvemos.